Muy buenos días, queridos hermanos. Buen inicio de semana, buen inicio de mes y buen inicio del tiempo de Adviento y buen inicio del año litúrgico. Todo iniciamos. Ayer comenzamos diciembre, ayer comenzamos el año litúrgico, ayer comenzamos el Adviento y hoy segundo día. Les damos la bienvenida, hermanos, desde el templo de la Villita de Nuestra Señora de Guadalupe en el pueblo de Mazatepec. Bienvenidos a todos ustedes. Comencé. Oigan, sí, ahorita les platico. Bienvenidos. Vénganse, Santi, Santiago y Martín. Martín de Tours. Me invitó a la comida, pero no pude ir. ¿Sí estuvo buena la comida o no estuvo buena? Sí. ¿Qué hubo de comer? Mole. ¿Mole? ¿Verde, rojo o amarillo? ¿Qué color? Rojo, muy bien, reverencia. ¿Sí los invitó a todos? ¿No los invitó? Es muy aguado. Avánzale, Santiago. Buenos días, tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este mes que nos permite comenzar la Divina Providencia. Y también le damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso del Adviento. Qué bonito se siente. El Adviento es un tiempo muy hermoso porque es una esperanza bonita. Así que hoy quiero saludar a toda la gente que nos ve en el Estado de México. ¿Cómo nos ven en el Estado de México? Un saludo a su capital, a toda la zona conurbada de la Ciudad de México, todo lo que rodea la Ciudad de México. Ahí está Ecatepec, Tlalnepantla, Atizapán, Chalco, Chimalhuacán, ¿cuál otro está? Nezahualcóyotl, y todos los municipios del Estado de México, son 120 y tantos, a Toluca y a todas las ciudades, ranchitos y pueblitos del Estado de México. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mis oraciones por ustedes, los hermanos mexiquenses. Así se les dice a los del Estado de México, mexiquenses. Un saludo para ellos. Notamos su presencia tan grande en nuestro canal de YouTube. Quiero saludar hoy a otro país. ¡Qué gusto me da saludar a este país! Es el país número 3 donde más nos ven, Colombia. Un saludo a la bellísima Colombia. La gente es muy amable en Colombia. Yo he ido 2 veces y los colombianos son muy amables y quieren mucho a los mexicanos. Nos quieren mucho, nos la llevamos muy bien, son muy amables y muy alegres también, como ustedes los mexicanos, como yo también. Saludamos a nuestros hermanos colombianos. Que Dios les bendiga mucho.
Hoy quiero pedirle a Dios por toda la gente que se dedica a vender cobijas, colchones, edredones, sábanas, almohadas, todo lo que tiene que ver con una cama, colchones, todo eso, todo lo que, una cabecera, una base de la cama, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin esas cosas tan hermosas? Saludamos a todos los que se dedican a la venta de estos productos o a su elaboración. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan mucho trabajo ahorita con tanto frío que está haciendo y que va a hacer, pues apenas nos cae bien una cobijita, una sabanita de las que ustedes hacen. Bueno, pues el día de ayer prendimos la primer vela del Adviento, pero lo hicimos allá en Viramontes, porque bueno, pues aquí en esta capillita no hay misa el domingo. Entonces hoy vamos a encender la primer vela del Adviento. Espero que ustedes hayan hecho su coronita y la hayan llevado, ya como les expliqué. En la semana pasada les estuvimos pasando el video donde aparece cómo se hace una corona de Adviento. Todavía no, apágala ahorita, espérame, para que te vean. Entonces, le voy a pedirle a Ide y a ¿quién más? Y a Yamilet, ¿quiénes son? ¿O a quién le toca? Itzel, véngase para acá, Itzel, con usted solita, Itzel, ahora. Espérese, todavía no, Itzel, hasta que empiece la misa. Eso se hace luego, en cuanto empieza la misa el Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Aide, no, Itzel, perdón. Itzel, prende tu velita del cirio pascual. Muy bien, vamos a prender la primer vela, aunque esa se debió prender ayer, pero como aquí no hay misa el domingo, hoy prendemos la primer vela del tiempo del Adviento. Adelante. Es morada, no porque al Padre le guste el morado, sino porque es el color litúrgico. El Padre está vestido de morado, el mantel es morado y el morado es la esperanza. Primer semana del tiempo del Adviento, segunda semana del tiempo del Adviento, tercer semana del tiempo del Adviento, cuarta semana del tiempo del Adviento y 24 de diciembre en la noche. Eso significan las cinco velas. Vean el video. Hoy también se los pones de una vez para que si algún avionado por ahí no la hizo, hoy la haga. Muy bien. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ayúdanos, Señor Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame nos encuentre esperando en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Del libro del profeta Isaías, visión de Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén, en días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la encima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubiloso delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir la paz esté contigo, y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos, míranos con bondad y estaremos a salvo. Aleluya, aleluya, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo:
Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven y viene. A mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nuestro Señor Jesucristo va a tener un choque muy fuerte con sus paisanos, los judíos. Los judíos en tiempos de Cristo eran muy celosos de su fe. Muy celosos quiere decir, nomás nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Hoy hay judíos que son un poquito orgullosos, nomás poquito. Y ellos dan a entender algunas veces, no todos, pero sí hay muchos judíos que dicen, el único pueblo escogido por Dios somos nosotros, ustedes no. Y entonces aquí Jesús tiene un choque con ellos. Cuando Jesús dice, muchos vendrán de oriente y de occidente, dice, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos, aunque no son judíos como yo, también van a tener parte con Dios. Y aquí voy a fijarme en algo muy importante. Hermanos, hoy en el Evangelio aparece un oficial romano. Un hombre que no conoce al Dios de los judíos, no sabe quién es Yahvé, no sabe quién es Isaac, no sabe quién es Jacob, no sabe quién es Abraham. Quizá nunca ha ido al templo de Jerusalén, pero se ve que es un hombre muy poderoso. Es un hombre que dice, yo vivo bajo disciplina, le digo a uno ven y viene, a otro ve y va. O sea, no es cualquier persona la que se acerca con Jesús. Pero el oficial romano va con Jesús y tiene la humildad de pedirle un favor a Dios. Y hoy me quiero referir mucho a las personas que ven esta misa y que son ricos. Algunos que ven la misa aquí, que están viendo esta misa, son muy ricos, tienen muchísimo dinero, gracias a Dios. Me da mucho gusto que Dios les ha dado capacidad y un buen trabajo y que tienen mucho dinero. Se parecen al oficial romano que aparece hoy en el Evangelio. Pero también hay personas que ven la misa y tienen una gran capacidad. A mí me han platicado, fíjense, el otro día me mandaron fotos de unas personas que me ven en una universidad. Son maestros de universidad y ven esta misa tan sencilla, con este padrecito hablador y medio loco. Y estos monaguillos medios traviesos y medios preguntones. Así es. Esta misa con guitarritas. Entonces, yo me siento halagado de saber que gente que tiene mucha preparación académica, o sea, son personas que tienen una gran capacidad, que tienen un gran trabajo y también personas que tienen mucho dinero, ven esta misa. Y yo les quiero decir a esas personas que ven la misa y que tienen esos logros en su vida, muchas felicidades. Y ustedes están llamados a ser como el oficial romano. El oficial romano tenía dinero, podía hablar al mejor doctor del mundo de ese tiempo, o por lo menos de ahí alrededor, y sin embargo recurre a Jesús. Le dice, maestro, le dice, miren, vamos a ver las palabras que le dice. Le dice, Señor, le dijo que Jesús iba entrando a Cafarnaúm y se le acercó un oficial romano. O sea, ¿qué quiere decir cuando el Evangelio de San Mateo dice que un oficial romano se le acercó un pagano, una persona que no cree
en el Dios Yahvé. Una persona que quizá nunca ha sabido lo que es rezarle a Dios, porque su Dios era Júpiter y su Dios era Baco y Zeus y esos dioses de la antigüedad griega o romana. Eran sus dioses. Entonces, él yo creo que se dio cuenta o escuchó o vio o supo y dijo, bueno, pues voy a ir a ver si él me hace la curación, está muy enfermo mi criado. Y lo esperó y le va a decir estas palabras. Le dice, Señor, le dijo, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, dice, y sufre mucho, está sufriendo. Y Jesús le dijo, voy a curarlo. Y viene la humildad de este hombre, le dice. ¿Qué decimos antes de comulgar? A ver, cuando ustedes van a comulgar en la misa, cuando el Padre levanta el cuerpo de Cristo y les dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué se responde? Señor, ¿qué? Despacito, díganmelo, a ver. Señor, yo no soy digno. ¿De qué? ¿De qué? De que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para curarme. ¿Quién es digno de comulgar? Nadie. Ni el padrecito que está dando la misa es digno de comulgar. Ni los que están aquí conmigo en misa son dignos de comulgar. Ni los que no están. Nadie es digno de comulgar. Pero Dios quiere que comulguemos. Por eso en la última cena tomó el pan, lo partió y se los dio y les dijo, hagan esto en memoria mía. Y por eso la iglesia ha puesto antes de la comunión estas palabras de un romano, ni siquiera era un judío, que le dice, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¿Qué le está diciendo? Soy un pecador. Soy un gran pecador, Señor, no soy digno. Pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Y Jesús se sorprendió. Jesús se sacó de onda porque yo, de verdad, yo también me he sacado de onda. Me ha tocado ver gente que tiene muchísimo dinero y que tiene una sencillez increíble. Hace poco me tocó llevar en uno de los viajes que hago, me tocó llevar a un matrimonio que yo ni sabía que eran dueños de una empresa muy importante en todo México, porque pues yo cuando van conmigo yo no les ando preguntando, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Oiga, ¿y usted qué hace? Oiga, ¿y usted qué estudió? Oiga, no, a veces ellos me platican, pero a veces no me platican y yo no ando de preguntón como algunos que conozco, preguntonas y preguntones. Oiga, padre, ¿usted por qué está en la otra? Unas preguntonas ahí que van, que luego dice uno, cómo molestó un borracho anoche, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es a que el otro día que fuimos a un viaje, no les voy a decir a cuál, yo me di cuenta de un matrimonio que iba, que tiene una empresa, no, Dios guarde la hora, les va muy bien económicamente, están sumamente forrados de dinero. Tienen mucho dinero, ganan mucho dinero por día, ¿no? Pero les ha costado tener su empresa. Y ustedes los vieran, las personas más sencillas del mundo, les tocó la habitación más arrinconada en el hotel allá, los mandaron más allá, casi al gallinero. Y yo no sabía que les había tocado a ellos esa habitación. Y ellos fueron y se durmieron y ya luego les dije, oigan, discúlpenme, si quieren yo les cambio mi habitación, la mía está más cerquita de la recepción que la... No, padre, nosotros estamos acostumbrados a todo y nosotros venimos dispuestos a todo. Fíjense nomás, gente verdaderamente millonaria, importante en el sentido económico y soportando y aguantando y no se quejan, ellos felices, contentos, disfrutando. Me recordaron mucho a este oficial romano que aunque tenía mucho poder, va con Jesús humildemente y le dice, una palabra tuya bastará para sanarlo, Señor, aunque yo no soy digno de que vayas a mi casa. Cuánta humildad del oficial romano, cuánta humildad de estas personas. Pero también me ha tocado lo contrario. Me ha tocado a alguien
que no tiene dónde caerse muerto y se siente la última coca del desierto. No sé si los conozcan ustedes. Yo conozco gente que no tiene ni dónde caerse muerta, con mucho respeto, y se siente que no los merece ni el sol. Qué triste que haya gente así, que se sienten tan indispensables y tan importantes y no sean capaces de a veces soportar alguna carencia o alguna dificultad. Pero hermanos, vamos a analizar la fe de este oficial romano. Es un oficial romano que no tiene ninguna fe en Yahvé, pero sí en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo supo que Jesús podía curar a su criado? ¿Alguien le dijo? Yo creo que sí. O él vio. A lo mejor vio un milagro, porque sucede en Cafarnaúm. Y muchos milagros suceden en Cafarnaúm. A lo mejor él vio cuando Jesús curó a la suegra de Pedro. Y yo creo que dijo, no, pues si este curó a la suegra de Pedro que se estaba muriendo, también puede curar a mi criado. Le voy a decir a ver si puede hacerme el milagro, aunque no vaya a mi casa. Y a mí me cae muy bien esa gente, miren. Hay personas que por todo quieren que un padre vaya a su casa. A mí, yo les quiero cuestionar a todas esas personas. Hay personas que el otro día me tocó allá en un pueblo, no aquí en esta parroquia, en otra parroquia me tocó. Había una persona que estaba enferma, pero no se estaba muriendo. No, ya tenía como 3 años ahí muriéndose y no se moría. Y entonces en esa ciudad hay como 20, como 14 parroquias en esa ciudad. Entonces fueron a verme a decirme, oiga padre, ¿no podría ir a confesar a mi abuelita, a mi tía, o sabe quién sería, no me acuerdo ahorita? Sí, le digo, sí puedo ir. ¿Qué tan grave está tu abuelita? Pues más o menos se nos ha puesto mala. Bueno, le digo, pues mira, ahorita no puedo, pero más tarde puedo. Y no, querían ya. Le digo, señor, pero mire, es domingo, tengo la misa ahorita, espéreme poquito. No hay quien celebre la misa, deje que celebre la misa. Si se muere y se condena, va a ser su culpa. Ah, ahora resulta que va a ser mi culpa que se condene esta criatura. Bendito sea Dios. Le dije, no, si gustan esperarme después de misa, voy. Bueno, ya con cara de yegua y todo se quedaron. ¿Sí conocen las caras de yegua? Ahí en misa con esa carota, toda la misa. Terminé la misa, estaba atendiendo gente y luego fueron otra vez con la cara de yegua. Ya nos vamos, padrecito. Déjeme, termino nomás. Es que es domingo, señor, tengo que atender muchos asuntos, permítame. Pero si se muere, se va a condenar por su culpa. Que no ande diciendo cosas que no, señor. Yo no tengo la culpa de que hasta ahorita a ustedes se les antoje venir a buscar un padre. Bueno, ya ni a gusto fui. Oigan, cuando le pidan a un sacerdote que vaya a la casa de un enfermo, sepan pedir las cosas, porque los sacerdotes también sentimos sus modos groseros de pedir las cosas. Hay gente que es muy grosera y majadera para pedir las cosas, no tienen educación, llegan exigiendo las cosas. Y yo conozco y les puedo poner ejemplos. Tengo bastantes ejemplos de gente maleducada, grosera y exigente que pide las cosas como si fueran los únicos. Y es que hoy la gente se cree única. Hoy todo mundo cree que nomás yo tengo problemas, que nomás yo me enfermo, que nomás mi hijo se enferma, que nomás mi familia tiene problemas. Mucha gente cree que nomás son ellos, que no existe nadie más en el mundo con problemas. Y se sienten en el centro del mundo. Y somos muy egoístas. Y si ustedes llegan pidiendo las cosas de mal modo, bueno, pues de mal modo las vamos a hacer. Ya ni fui a gusto a ver a la enferma. ¿Ustedes irían a gusto después de tener esas caras de yegua ahí 2 horas? Pues no. Yo por eso agradezco mucho estar aquí con ustedes. Ustedes son muy buenos conmigo. Me dicen, padre, le digo, ¿qué tanto, tan mala está tu abuelita? No está tan mala. Ella me dice que el día que guste ir, padre. Bueno, ¿qué te parece mañana a tal hora? Allí nos vemos. Bueno, miren qué a gusto voy. Voy con gusto a ver a esa enfermita. Porque el modo de pedir, todo está en el modo de pedir las cosas. Cuando uno pide con amabilidad, uno va. Fíjense, este oficial romano le pidió a Jesús, le dijo, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Qué le estaba diciendo?
bastará para sanarlo. No es necesario que vaya, Señor. Yo confío con que tú reces por él, él se va a curar. Fíjense qué bueno es el oficial. Por eso le cayó a bien a Jesús. Si este malvado hubiera llegado con Jesús y le hubiera dicho, y cuidadito que no vayas, tienes que ir, hijo de la tostada, porque si no vas, se va a morir mi abuelita y así te va a ir, cura, hijo de tu tal por cual. Así me han dicho, así me han dicho. Oiga, no, pues, ¿qué modos son esos tan feos de, no, ya le digo, no puedo ir, aunque sí pueda, a veces digo, no puedo, con esos modos tan horribles de pedir las cosas? Debemos de saber pedir las cosas en todo lugar y en todo momento. A donde uno vaya, hay que saber pedir las cosas, por favor, cuando usted pueda y como usted pueda. Porque no sabemos el tiempo de la otra persona, pero volvemos a lo mismo. Como yo me siento la última coca del desierto, siento que todo mundo está a mi disposición. No todos están a su disposición. Los sacerdotes estamos para todos por igual. Y yo les quiero decir lo siguiente, hermanos. Luego fui a ver a esa señora. Llegué y luego me dijo, llegué y luego estaba su otro hermano, dijo, ya vino el padre de la otra parroquia. Bueno, pero como ya vino este, también que pase este. Fíjense nomás qué gente tan mal educada. Fueron a la otra parroquia y trajeron un padre, la confesó y luego, no, pues también usted confiésela. Y luego ya le pregunté a la señora, esa señora todavía ni se muere, estaba más viva que yo y que ustedes viendo la misa. Está bien cuerda, nomás que pésame, Señor, de haberte ofendido. Mira, ¿sí me entienden? ¿Sí me entienden? Flojera, floja. Si ustedes pueden llevar a un enfermo a la iglesia, a que el padre la confiese, hagan lo posible por llevarla o llevarlo. Es muy bonito cuando un hijo es capaz de cargar a su madre, subirla a la silla de ruedas, llevarla en su carro, llevarla a la iglesia, a su abuelita en una silla de ruedas y decirle, padre, ella es mi mamá. ¿Se acuerda que le dije si podía confesarla? La traje hasta aquí, porque yo veo que usted está muy ocupado, padre. ¡Ah, qué diferencia! ¡Qué bonito un hijo o una hija llevando a su padre a la iglesia, ¿no? ¡Qué bonito! Esta que fui a verla, no, estaba más cuerda y más viva que yo. Y espérense, déjenles platico con lo que me salió esa señora atarantada. Me dijo, pues ya que vino, pues écheme agua bendita porque ya el otro cura me confesó. Dice, ya me he confesado en esta semana como 10 veces, ya ni me acuerdo. ¿Cómo que 10 veces? Sí, ya me trajeron al padre de tal parroquia, al padre Juan, al padre Fulgencio, al padre Maclovio, al padre... ¿Usted cómo se llama? Dije, fíjense nomás qué gente quitándole el tiempo a los sacerdotes para una persona que puede ir a la iglesia, para una persona que no se está muriendo, para una persona que es muy floja, pero que se siente en el centro del mundo. Antes de ir a pedir que un sacerdote venga a visitar a un enfermo, pregúntense si verdaderamente aquella persona quiere que vaya al padre. Número uno. Número dos, ¿yo lo puedo llevar? Yo lo llevo. Número tres, ¿ya vino el padre de tal parroquia? Ya estuvo. Una confesión o una unción de enfermos a una persona que no se está muriendo, pero que posiblemente se muera, le dura 6 meses el efecto de la unción de enfermos. No es necesario estar llevando un padre cada tercer día, cada 2 días. Les suplico de todo corazón que permitan que los sacerdotes podamos atender a gente que verdaderamente necesita un sacerdote y está deseosa o deseoso de cambiar su vida. No, esta persona hasta flojera me daba a ir. Les dije, por favor, no anden ya pidiendo a los sacerdotes que vengan. Y yo les escribí a los sacerdotes, oigan, doña Chana, no está, ¿quién ya? Porque fíjense, les voy a decir algo. Los sacerdotes tenemos un grupo de WhatsApp donde todo lo que ustedes hacen también nos lo comunicamos. Sí, luego decimos, en tal capilla, la señora fulana, cuidado, hace esto. Tengan cuidado en tal parroquia, esta familia es muy mendiga con los padres. En tal pueblo, al sacerdote fulano le hicieron esto. Y nosotros, hay capillas y hay parroquias que le sacamos la vuelta.
Ustedes creen que todo el mundo quiere ir a su parroquia, están equivocados. Hay parroquias donde el obispo batalla para que un padre quiera irse. Aunque prometimos obediencia, les juro que si le preguntaran a su párroco, ¿usted está a gusto aquí?, más bien uno le diría, estoy a fuerzas aquí. Alguien tiene que estar. Pero no es lo mismo querer estar que a fuerzas estar. ¿Pero cómo se atreve usted a decir eso? Con esas lagartonas y esos lagartones que andan por ahí, no todos, pero algunos sí, ¿ustedes creen que dan ganas de estar aquí? La verdad, a veces no. Y así como ustedes luego dicen, no, este padre no nos gustó, ustedes, ojalá pudiéramos preguntarle al padre si esa parroquia le gustó, y a lo mejor se asustarían porque les diría, no estoy a gusto aquí, estoy a fuerzas, por obediencia. Hermanos, el oficial romano le pidió a Jesús que fuera, simplemente que fuera. Y el oficial romano le dijo, si tú quieres ir y si no, con una palabra tuya bastará para sanarme. Muchas de las personas que ustedes tienen enfermas, lo único que necesitan es que ustedes, sus familiares, los visiten, los saquen a dar la vuelta, platiquen con ellos. Quieren llevar al cura para quitarse ustedes la culpa y la carga de no hacerse responsables de su padre o de su madre o de su abuela. ¿Cuántas abuelitas y abuelos están solos y quieren llevar al padre para que le rece? Y ustedes, sus hijos majaderos y sus hijas ingratas, ¿dónde están? ¿Por qué no los visitan? Hermanos, de todo corazón, antes de pedir que venga un padre, pregúntense si verdaderamente esa persona necesita al sacerdote o esa persona puede ir. Y me refiero mucho a los ministros extraordinarios de la comunión y a los encargados de capillas. A veces ustedes andan de ofrecidos diciéndole, ¿quiere que venga el padre? ¿Quiere que le traiga un padre? Y la otra señora, pésame, señor, de haberte ofendido, ¿eh? Pues estaría bien. Y allá andan, ay, padre Arturo, tengo una enferma que quiere que vaya un sacerdote. Y la enferma ni quería, la que quiere es la ministra de la comunión. El ministro de la comunión, él es el que quiere andar llevando al padre acá, ya. Y la enferma ni se anda muriendo, ni se va a morir, ni quiere confesarse. A mí me ha tocado que me lleve un ministro de la comunión, de esos muy acomedidos, porque hay algunos ministros de la comunión que son muy buenos, pero otros se pasan de la raya. Y al pobre padre lo traen a raya, pobre, no sean así, ¿no? Ustedes, los ministros de la comunión, deberían de motivar a los familiares de esa persona y decirle, oye, ¿tu mamá puede caminar? Ay, no seas ingrata, que venga el padre. Oigan, aquí entre nos, a ver, cuando les dan 65 más, ¿el banco se lo llevan a la casa a la viejita? ¿O a la viejita la llevan al banco? ¿Sí la llevan? Pero está bien mala, ya no puede caminar. ¿La llevan o le llevan el banco a la casa a la viejita? La llevan. ¿Y no la pudieran traer para que el padre también aquí la confiese y la unja? Qué bonito. A mí me da mucho gusto cuando veo a un hijo llevando a su mamá. Y digo, mira, así como tú hoy traes a tu mamá, ella, cuando tú eras un bebé, te cargó, te amamantó, te cuidó, te llevó a la escuela. A todos ustedes su mamá los llevó a la escuela todos los días, ¿o no es cierto? ¿No los llevó a la primaria todos los días? ¿Mientras eran unos babies? ¿No los llevó al kinder su mamá todos los días? ¡Ey! ¿No los llevó su mamá al kinder todos los días? Sí. ¿Y cuando su mamá o su abuelita está enferma, no la podrán traer ustedes una vez al año a que el padre le rece? Sí pueden, tienen carro, tienen tiempo. Y cuando ustedes le dicen a la abuelita, abuelita, ¿quieres que te lleve a misa? Yo te llevo y te traigo. Llévame, mijo, sí voy. Pero como están tan ocupados, como les da flojera a ustedes llevar a su abuela o a su abuelo, qué triste que le tengan que llevar al padre y ustedes pudiéndola llevar. Hay abuelitas que se tuyen por el abandono de sus nietos, ingratos, son unos ingratos. Pero el día que se muere, ahí están en la herencia exigiendo y pidiendo, los que no le llevaron ni una coca siquiera a su abuela. Y de esos ejemplos les puedo poner muchos. Se muere la viejilla o el viejillo
y salen herederos hasta de los árboles, ¿verdad que sí? Válgame Dios, oye, que fulana anda pidiendo la herencia. ¿Sí? ¿Y por qué? No, pues que es su sobrina. Todo mundo ya se cree con dueño de la herencia. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Aprendamos un poquito del oficial romano que no quiso molestar a Jesús. Y muchas gracias a todos los que han traído alguna vez a su abuelita. Ya les platiqué yo una vez, un muchacho, fíjense, una vez, yo estaba en Chilpancingo, estaba en el Santuario de los Mártires y yo confesaba allá todos los jueves, todo el día. Como ahí no tenía ni gente, pues dije, pues voy a confesar. Estaba construyendo el templo y les decía, pues no les cobro por confesarse, pero si me echan un billetito no me agüito, ¿verdad? Y sí me ayudaba la gente, y iba mucha gente a confesarse. Y yo una vez un muchacho llegó así medio locochón, ¿cómo está, padrecito? ¿Cómo le ha ido? Más o menos así hablaba, ¿verdad? Sí, más o menos sí lo remedé bien. Luego me dijo, oiga, padrecito, ¿me puede hacer un favor? Sí, le digo, dígame, ¿qué pasó? Fíjese que quiero que confiese a mi abuelita. Ah, le digo, ¿y dónde está tu abuelita o qué? ¿Dónde viven? No, dice, aquí la traigo. Pues, ¿dónde está o qué? Es que ya está viejita, padre, y no podría salir allá a confesarla, está allá afuera, allá la traje en el carro. Pero está muy malita, ya no sabe casi de ella. Bueno, pues vamos, y ahí voy para afuera. Y la abuelita estaba chiquita, ¿ya ven que los viejitos se hacen chiquitos? Uno está chiquito y luego ya las abuelitas se hacen chiquitas, como que se encogen así, como ciruelitas pasas así, arrugaditas y chiquitas. Y la trajo en la cajuela acostadita. En la cajuela del carro, echó el asiento para adelante, el que va atrás, así lo echó para adelante, y ahí estaba, le puso su colchón, su sabanita, y ahí estaba la viejita sentadita, esperándome. Y me sorprendió mucho, dije, mira, cuando uno quiere, uno puede. No esas viejas y viejos flojos con H, que no son capaces de llevar a su propia madre, a su propio abuelo, tío, a la iglesia. Les invito, hermanos, a hacer lo posible. Vayan con el padre, díganle, padre, quiero que confiese a mi mamá. Nomás dígame cuándo, yo la traigo, yo tengo carro, yo la voy a traer. Nomás dígame cuándo y yo se la traigo. Gracias a la gente que hace eso. Que Dios nos bendiga a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Para que los fieles despierten del sueño de su indiferencia y reciban con alegría la salvación que se acerca, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que se afiancen la paz en el mundo y las riquezas en la creación de transformen en instrumento de progreso y bienestar para todos los hombres, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la presidenta de la República, los políticos y los que tienen el poder económico o militar trabajen sinceramente por el bienestar de todos y especialmente de los que menos tienen, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que el Señor con su venida alivie los dolores de los enfermos de paz y alegría, a los que sufren en su espíritu y libre del mundo de sus males, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que este jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestras vidas y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente se convierta para nosotros en prenda de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar a todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo,
con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia, entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos aprovechen los misterios que hemos participado, mediante los cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, nos inclinas ya desde ahora a anhelar las realidades celestiales y a poner nuestro apoyo en las que han de durar para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Les tenemos una sorpresota hoy. Hoy es lunes y acuérdense que algunos lunes se anuncia un nuevo viaje. Hoy es uno de esos lunes. Quienes nos están viendo por YouTube, quédense aquí en YouTube y ahorita van a ver a dónde es el viaje, cuándo es, cuánto cuesta, cuándo vamos, cómo vamos, qué ocupo, y aparece el número de teléfono allí para llamar y reservar su lugar. Hay muchas personas que luego llaman y no van a ir, nomás llaman por preguntar. Están como una paisana mía que dice, nomás para saber, dice, ¿por qué preguntas o qué? Nomás para saber, dice. ¿Cómo ven? ¿Qué es eso? Si usted sabe que no va a ir al viaje, pues véalo, pero pues no. No le quite la oportunidad a alguien que sí va a ir, que sí quiere ir, que tiene las posibilidades de ir. Entonces, hermanos, porque luego este video que va a salir a continuación, si ya no lo ven más tarde, o si ya ahorita terminando la misa la ven más tarde y ya no ven el video, es que ya se acabaron los asientos. Cuando se acaban los asientos, yo le digo a mi equipo, quiten el video, ya no hay lugares, ¿qué sentido tiene que esté allí? Así que gracias por estar con nosotros en la misa. Los días lunes, algunos lunes, a ver, no todos, porque yo no estoy haciendo viajes cada 8 días, pues ni que yo fuera cada 8 días a un viaje, no, eso es algo ilógico. Algunos lunes al año hacemos invitación a los viajes. Así que quédense con nosotros, la invitación a un nuevo viaje. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Está muy risueño ahora el lunes.